Urubamba con el Día de la Seguridad Vial. Exacto, ya está aquí. ¿Cómo estás, Pablito? Gisela, ¿cómo anda? Sergio, buen mediodía. Bienvenido. Buen mediodía a todos los mendocinos. Exactamente, un día más que importante y sobre todo para concientizar a toda la población, a todos los mendocinos. Pudimos hablar con el comisario de la Policía Vial de Mendoza, Fabián Becerra, y esto nos decía, es fundamental que las personas tomen conciencia al manejar, ¿sí? Que respeten las máximas de velocidad, la cartelería vial, que no conduzcan con las luces... ¿Y esto, Pablo? El celular en mano, que ya no tengan más el celular en mano las personas, sobre todo en los accesos también, que se ve que van a alta velocidad y con el celular en la mano. Lógico. Mujeres que por allí se pintan en el vehículo, también aquellas que llevan mascotas en su falda directamente cuando van conduciendo. Bueno, todas estas cosas se tienen que cambiar, ¿no? Y por ello es importante la seguridad vial, la concientización y los controles sobre todo. Para que lo tengan mejor explicado los mendocinos, nosotros vamos a compartir unas placas que tenemos, que hemos armado respecto a la información que también nos pasa Vialidad Provincial, sí, por la Seguridad Vial. Seguridad vial, exactamente. Seguridad. Licencias retenidas hasta el momento, 2062. En 2018, en 2019, 2.676. Claro. Vehículos retenidos, 791 vehículos, 1.125 en 2019. Esto es respecto al mismo mes, mismo día y mismo mes de 2018. ¿Sí? Controles de alcoholemia, 13.106 controles se realizaron en 2018, 2019, 12.400. Las actas por alcoholemia, 1.220 positivas en 2018, 1.811 en 2019. Aumentó allí, ¿sí? Motos retenidas en 2018, 2.398 y en 2019, 2.236. Aprendidos, 251 y 285 en 2019. Actas por exceso de pasajeros, y esto me llamó bastante la atención, 609 actas por llevar más de lo que permite el vehículo por los cinturones de seguridad. Y en 2019, 2.299 actas se han realizado hasta el momento por llevar quizás 6 personas en el vehículo. Seguimos con las placas y con la información. Faltas gravísimas, 18.077 se han labrado hasta el momento en 2019. Número alto, Pablo. Un número muy alto. Graves, 14.567 actas hasta el momento. Leves, 43.205. Observe ese número, 43.205 actas leves. Y de concurso, 7.059 actas. Uh-huh. Más información para compartir respecto a los siniestros con lesiones. 1.390 en 2018. Sí. Y en 2019, 1.221. Se bajó acá. Hay una disminución de un 24%, ¿sí? Fallecidos en el lugar del hecho, porque son los contabilizados por el Ministerio de Seguridad, en 2018, 91 fallecidos. Y en 2019, 69 hasta el día de la fecha. Esto es comparando siniestros con lesiones hasta esta fecha que das vos de junio. Exactamente, 10 de junio. Los dos números son de junio. Los dos números son de junio, exactamente los meses que llevamos hasta el momento, comparando 2018 con 2019. Brevemente, algunos ejemplos. Por ejemplo, falta gravísima, uno tiene que pagar de multa 12.000 pesos. Conducir sin habilitación, carecer de seguro obligatorio, circular en contramano, circular sin casco. Doy algunos de los ejemplos, hay muchísimos. Falta grave, 8.400 pesos deben pagar los conductores. Circular a alta velocidad, sí. Realizar movimientos en zigzag o, por ejemplo, girar en U. Faltas leves, 1.200 pesos deben pagar los conductores. Estacionar en lugares prohibidos, por ejemplo, aquellos que estacionan en lugares prohibidos tienen esta multa. Y estacionar en doble fila. Y por último, de concurso, deben pagar los conductores si realizan este tipo de infracción, 18.000 pesos. Cuando el conductor ha cometido dos o más faltas. Perfecto. Completísimo, Pablo. Gracias, Pablo.